El ruido excesivo es una de las principales causas de pérdida auditiva y una de las quejas más frecuentes de los colombianos, siendo Bogotá, Barranquilla y Valledupar las ciudades más bulliciosas del país. En un debate de control político, la Comisión Sexta llamó la atención sobre este problema de salud pública que no parece haberse atendido. Este es el ambiente en las grandes ciudades del país. Silencio. Bajo esta circunstancia realizamos las actividades diarias. ¿Pero qué implicaciones tiene estos niveles de ruido para la salud? El ruido fuerte o la contaminación auditiva causa daños en el oído interno, nos puede producir hipoacusia, sordera, y hay estudios que muestran que también puede producir aumento del riesgo de la hipertensión arterial y de los accidentes cerebrovasculares. A nivel emocional puede producir ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, dificultad para la toma de decisiones y disminución de la calidad del sueño. El crecimiento desordenado de las ciudades sin planificación ha disparado los niveles de ruido. El tráfico vehicular, el tráfico aéreo, las dinámicas industriales, comerciales, de servicio, las actividades en espacio público. Nosotros mismos somos muy ruidosos. La situación motivó el llamado a la Comisión Sexta de las Autoridades Ambientales, donde quedó en evidencia la falta de herramientas del Estado para enfrentar el problema. Es claro que a ese trabajo le falta todavía articulación y le falta sobre todo capacidad de toma de decisiones que llegue a la raíz del problema. En primer lugar, tiene que haber una claridad sobre las autoridades responsables. ¿A quién llamo? ¿Quién me soluciona esto? En segundo lugar, entonces, una ruta de atención a los ciudadanos para eso. En tercer lugar, las autoridades tienen que tener dientes. Si uno no tiene la capacidad de sancionar al que está incumpliendo la norma, pues entonces la va a seguir incumpliendo. Y en cuarto lugar, hay que proponer un cambio cultural. Yo tengo que ser consciente de que el ruido que yo haga está molestando a mis vecinos. Si la gente no cambia, entonces, a punta de sanciones únicamente no vamos a alcanzar. Para proteger el descanso de los colombianos, el representante Daniel Carvalho anunció para los próximos días un proyecto de ley que actualice la norma.